estamos muy satisfechos la colaboración que el señor presidente de la República, doctor Alejandro Yamatei, ha dedicado para toda la gente más necesitada, incluso nosotros, pues estamos muy bien agradecidos por esa ayuda que estábamos esperando, pues. Y le dé más talento y sabiduría y entendimiento a nuestro presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, que está prestando sus manos, su corazón a toda la humanidad, ¿verdad?, que necesita. Y también bendiciones para los médicos, enfermeros, enfermeras y todos los conserjes. Para cocinarle sus, como aquí viene lo que es el mosh, para hacerles al patol, azúcar. Los frijolitos, que viene acompañado con el arrocito, va a hacerle una sopa de arroz. Y aquí viene el aceite también, para prepararles, para que ya disfruten de lo que Dios ha mandado. Cuando él habla, va, que él dice, ya van a llegar las ayudas a tal lugar y a tal lugar, y así va. Entonces, nosotros lo que hacemos, bueno, de mi persona, es orar a Dios y darle gracias a Dios, para que sean escuchadas las palabras de él. Dios bendiga sobre todo al señor presidente de la República por esas muestras de solidaridad para toda la gente, pues, que sí lo necesitamos.